Hola, mis estimadas y estimados estudiantes del séptimo básico, bueno, mis queridos y queridas estudiantes. Simplemente entregarle pequeñas indicaciones en esta nueva situación que estamos viviendo como quinta región, que es la cuarentena, que se sigan portando bien, que sigan manteniendo tomando las medidas de higiene, como lavarse las manos constantemente, también alimentarse como corresponde y tener una actitud positiva en esta nueva situación. De hecho, seguir haciendo lo correcto que hasta ahora han hecho. Así que ojalá que todo, que para todos y para todas sea un proceso fácil y cómodo de llevar dentro de esta situación. Cariños, el objetivo de hoy día es resolver problemas que impliquen porcentajes en diversos contextos. Esta guía es cortita, hay problemas que son de planteo. Importante recalcar que siempre en matemática, más allá de saber resolver un ejercicio, lo importante es leer un problema y ser capaz de analizarlo e inferirlo, ¿ya? A eso va orientada la matemática, no que usted solamente tenga herramientas para calcular, sino que tenga herramientas cognitivas para poder analizar un problema y justificarlo con una base sólida. Entonces, doy paso acá al porcentaje. No me voy a detener la estrategia porque el vídeo se va a hacer demasiado corto. Me voy a ir directamente a los ejercicios. En este primer problema, teníamos la situación que está presente en la imagen. Decía que el tomate, si usted compra 1 kilo, va a gastar 800 pesos. Sin embargo, si usted compra de 3 a 5 kilos, va a tener un 15% de descuento en el precio del valor del tomate, ¿ya? Y si compra entre 5 kilos hacia arriba, va a tener un 25% de descuento. Entonces, lo que tenemos que analizar y descubrir es cuál es este valor en porcentaje, pero en dinero, porque ya me dan el 15%, pero ¿a cuánto corresponde el 15% en dinero? Entonces, la primera, ¿cuánto dinero se ahorra al comprar 3 kilos de tomates? Nos correspondría fijarnos en esta parte de la imagen. Y aquí tenemos el cálculo. 15% es al 100%, como lo que vamos a descubrir es a 800 pesos. Usted lo resuelve y va a llegar a 120 pesos por kilo de tomate. Entonces, ¿cuánto dinero va a ahorrar? Si ahorra 120 pesos por kilo, en total va a ahorrar 360 pesos. Y de la misma manera, ¿cuánto dinero ahorra si compra 7 kilos de tomate? Tenemos que hacer un cálculo similar al anterior, pero en vez de colocar 25%, en vez de colocar 15%, vamos a colocar 25%. Hacemos el mismo proceso y llegamos a 200 pesos. Es decir, que va a ahorrar 1.400 pesos si compra 7 kilos. Y en la última dice que si el cajón de tomate contiene 15 kilos y pagó 7.440 pesos, ¿cuál era el valor del cajón sin descuento? Es decir, si yo compro 15 kilos de tomate en 800 pesos, que es el valor original, gastaría 12.000 pesos. Ese sería el valor del cajón si no le aplicamos descuento. En la segunda imagen tenemos este gorro, que vale 7.500 pesos, y dice que si usted lo compra presencialmente, lo cual no se puede actualmente, pero si fuera la situación, usted tendría un porcentaje de un 10% de descuento. Pero si lo compra vía online, va a tener 22% de descuento sobre, igual dice aquí, la quinta unidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de dinero que se ahorra para comprar por internet o hacerlo de manera presencial? Si lo compra de forma presencial, hacemos este cálculo y vamos a tener 1.650 pesos de descuento. Si hacemos la resta, a 7.500 le restamos 1.650 pesos. Lo voy a hacer aquí con la calculadora. Vamos a tener un valor de 5.850 pesos de ese gorro. Pero si lo compra presencial, va a tener un descuento de 750 pesos, pagando entonces el valor de 6.750 pesos. Entonces, me están pidiendo la diferencia, es decir, la resta de dinero que obtendría si compra en forma de internet, o sea, si lo compra online o lo compra en modo presencial. Si usted hace la respectiva resta, va a llegar a que va a ahorrar 900 pesos. Pregunta después si Miguel decide comprar 7 gorros,
¿cuánto dinero ahorrará? Es simplemente hacer una multiplicación. Si compra 7 gorros, 7.500 pesos por 7, gastaría 52.500 pesos. Pero, como va a comprar 7 gorros, va a tener un descuento de 1.650 por gorro. Si eso usted lo multiplica por 7, le va a dar 40.950. Ahora, si estos dos resultados usted los resta, Miguel va a ahorrar 11.550 pesos. En la 3, me piden que calcule el valor del descuento que se le aplicará a cada producto, no que calcule el valor en el cual va a quedar con el descuento, sino solamente el descuento. Es decir, si usted tiene acá que el valor de las botas son de 32 mil pesos, y eso lo iguala a que es el 100%, arriba del 100 va a colocar 15%, hace la multiplicación respectiva y va a obtener 4.800 pesos de descuento. En la mochila no es necesario hacer este cálculo porque lo podemos hacer mental. Como es un 10% de descuento, corresponde a ese total aplicarle la décima parte. Si usted lo divide por 10, va a tener 2.800 pesos de descuento. Y en la última de los lentes, 50% es la mitad. Por lo tanto, si a 24.000, que es el total, lo dividimos por 2, nos da 12.000 pesos, que es el descuento. Y en la última, Jaime quiere comprar un libro cuyo precio es de 3.000 pesos. Si solo tiene el 20% de esa cantidad, significa que vamos a hacer lo siguiente. Usted tendría 3.000, el precio del libro, discúlpeme por la letra, esto equivale al 100%, y él solo tiene un 20%. Si hacemos este desarrollo con la respectiva multiplicación, nos va a dar que Jaime tiene solamente 600 pesos. Entonces, si el vendedor le ofrece un 10% de descuento, significa que le ofreció 300 pesos de descuento, porque la décima parte de 3.000 son 300 pesos. Es decir, que el libro, en vez de 3.000 pesos, el vendedor se lo ofrece a 2.700 pesos. Entonces me preguntan cuánto dinero le falta aún a Jaime para comprar este libro. Como el vendedor le hizo un descuento del 10%, el libro va a costar 2.700 pesos. Le restan los 600 pesos que tiene Jaime y va a obtener 2.100 pesos, que es lo que le falta. Y la última, en un curso de 36, 42 estudiantes tienen Instagram, o sea, el 100% serían mis 42 estudiantes. Me preguntan por el porcentaje de estudiantes que no ha abierto una cuenta en red social. Una forma de hacerlo es que usted a 36, eso lo iguala al porcentaje que desconoce, sabe que 42 alumnos corresponde al 100%, hace este desarrollo y va a obtener 36 por 100 dividido en 42 me da aproximadamente 85,7%. Tiene una cuenta de red social. Me preguntan por los que no han abierto una cuenta de red social. Entonces tendría que al 100% restarle este 85,7% y vamos a obtener aproximadamente un 14%. Es el porcentaje que no ha abierto una cuenta en red social. Y terminamos. Ojalá que haya sido claro. Es una guía corta porque es una continuación de los porcentajes que habíamos visto en la sesión anterior. Ansiosa estoy de la próxima semana ya empezar a ocupar el Classroom. Espero que todos estén con su cuenta institucional activada, porque en esa plataforma va a estar concentrado todo y va a ser mucho más cómodo y rápido poder resolver sus dudas, porque la pueden colocar en el tablón. Pueden además compartir guías que hayan que sientan que es interesante que los compañeros conozcan, o vídeos o páginas, plataformas de internet que puedan complementar lo que están aprendiendo, o sea, los conocimientos que están adquiriendo hasta el día de hoy. Besitos, nos estamos viendo, cariños.